Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al taller La Magia del Teatro Negro. Mi nombre es Antoaneta Manjarova y soy la directora de la obra Música Maestro. ¡Empecemos! El Teatro Negro es una técnica de iluminación con una luz especial llamada luz negra. Es una luz que no se puede combinar con la luz blanca. Por eso, cuando usamos la luz negra, todo el espacio debe estar oscuro. Con la luz blanca nosotros podemos ver todos los objetos a nuestro alrededor. En cambio, la luz negra hace resaltar solamente determinados colores llamados fluorescentes. Son colores muy estridentes, pero hay muy poca variedad. Está el amarillo, naranja, rojo, fucsia, verde, azul, violeta y el blanco. Los colores opacos, como el marrón, el gris, el azul, el bordó y el negro, no se ven en la luz negra. En una obra de teatro negro, el efecto mágico se produce porque los actores y titiriteros están vestidos de negro y desaparecen de la vista del público. Y solamente se ven en el escenario las cosas fluorescentes. Pueden ser títeres, objetos, escenografía o vestuarios. Como por ejemplo, estas casitas. Curiosamente, el sol en su espectro contiene la luz negra también. Los hombres inventaron unas lámparas especiales que emiten luz negra o ultravioleta. Esta luz activa un elemento llamado fósforo. Por eso, si miramos nuestros dientes, nuestras uñas y el pelo rubio, vamos a notar que en la luz negra tiene un brillo especial. Esto es así porque contienen fósforo. La luz negra tiene muchos usos. Por ejemplo, sirve para leer mensajes ocultos, que en la luz blanca de día son invisibles. Esto se hace con un bolígrafo especial cuya tinta no se ve, pero sí brilla a la luz negra. Por ejemplo, para detectar los billetes falsos, tenemos que iluminarlos con la luz negra. Si se ven las marcas de seguridad, son verdaderos. Del mismo modo, todas las pinturas fluorescentes contienen fósforo y por eso van a brillar con la luz negra. Miren esto, si yo me pongo unos guantecitos blancos, así, apago la luz blanca, bien, y solo dejo la luz negra, miren, yo desaparezco y solamente se ven mis manos. Gran variedad de materiales y pinturas que podemos utilizar para fabricar los objetos, los títeres, los vestuarios y la escenografía. Pinturas, flúos y marcadores, miren. Hay un montón que se venden en las librerías y en las ferreterías. Pero ojo, fíjense en la etiqueta que tiene que decir flúo. Y también tengo marcadores en distintos colores. Muy bien, y después tenemos una enorme variedad de telas, como tules, tafeta, pañolensi, velour, peluche, jersey,
y muchas, muchas, muchas más. Miren, qué linda variedad de telas. Y después hay un montón de materiales plásticos también. Hay, por ejemplo, hilos, hay cintas, elásticos de distintos tamaños. Este es otro. Hay flecos también. Tenemos también distintos tules. Esto, por ejemplo. Y también les muestro un elástico de colores. Miren qué lindo. Y también hay lanas. Y fíjense ustedes estos tres perritos de la obra Calidoscopio, que están hechos de lana blanca, cómo brillan en la luz negra. También dije elásticos. Miren estos títeres que tienen cuerpos de elásticos. Son los Beatles de la obra Música Maestra. Hay muchos plásticos fluorescentes también. Vinchas, pulseras, collares, botones, vasos, porras, anteojos, máscaras, antifaces y muchos más que pueden encontrar en los cotillones. Todos estos materiales van a brillar en la luz negra. Miren esta billetera mágica, que en realidad es un cierre. Bueno, para construir nuestros personajes vamos a necesitar distintos materiales. Por ejemplo, cartón, cartulina, hojas blancas y hojas fluorescentes. Yo les recomiendo este blog que trae tres hojitas de cada color fluorescente. Muy bien. Después vamos a necesitar pinceles, pinturas fluorescentes, pueden ser marcadores, tanto negros como de colores, tijeras, pegamento, cinta de papel, también puede ser una pajita, también goma eva, pelotitas de telcopor, estos papelitos que son también de colores y algunos materiales de plástico, como por ejemplo esta pulserita o los collarcitos. Bueno, miren este pájaro que tengo aquí, que está hecho de plancha de goma espuma, recubierta con varias capas de telas blancas y tiene plumitas. Tiene también una varilla larga para poder manipularlo y es negra para que desaparezca en la luz negra. Miren cómo vuela en la luz negra. Y miren este otro pájaro que tengo, que está hecho de dos plumas. Bueno, y en sus casas pueden fabricar fácilmente con todos estos materiales estos títeres, como por ejemplo este pececito que está hecho de papeles de color y tiene una varillita para manipular. También esta mariposa, que yo la hice de papel flu amarillo, la decoré y le puse una varillita para manipular. También pueden fabricar un pececito de collares y pulseras y poner un poco de tul. También pueden fabricar una máscara. Y otra más plana. Miren este dragoncito. Se puede estirar y se puede achicar. ¿Quieren verlo en grande? Bueno,
Miren este dragón gigante de la obra Música Maestro. De vestuarios para teatro negro, el de colores y el negro. Se usan los dos. Por lo general, los titiriteros tienen doble vestuario. ¿Se acuerdan que yo les conté que los colores opacos y el negro no se ven? Miren, yo estoy vestida de negro, me pongo guantes negros también, así me desaparecen las manos, pongo guantes negros y en la cabeza pongo una capucha, miren, que tiene una pequeña ventanita para poder ver. Este es el vestuario básico para teatro negro, o sea, a mí no se me va a ver, pero si arriba me pongo un vestuario de color y fluo, se va a ver. Y la sala donde hacemos la obra tiene que estar a oscuras y además tienen que tener cortinas y piso negro. Así todo esto desaparece de la vista de los espectadores y solo se van a ver los personajes y la escenografía fluo. Como por ejemplo, este almohadoncito. Ahora se lo muestro en luz negra. Y ahora, lo más interesante. Les voy a revelar algunos secretos y cómo hacemos los trucos para que parezca magia. Miren, usamos unos banderines de tela, ¿sí? Y cuando queremos que un personaje aparezca y desaparezca, movemos el banderín. Personajes son muy grandes, pesados o muy incómodos para manipular. Por eso, a menudo necesitamos que un títere lo manejen varios titiriteros, como por ejemplo Mozart, de la obra Música Maestro, que se maneja por tres titiriteros. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Capo! ¡Capo maestro total! Wolfgang Amadeus Mozart compuso más de 620 obras. Serenatas, conciertos, divertimentos, sinfonías y óperas. ¡Genio! ¡Maestro total! Hola, yo soy el famoso Wolfgang Amadeus Mozart, de la obra Música Maestro. Gracias por participar del taller. ¿Le gustó? Nos pueden escribir también. Y si me quieren ver a mí, vamos a hacer tres funciones virtuales durante las vacaciones de invierno y para el Día de las Niñas. Muchas, muchas gracias y compra tu entrada en alternativateatral.com. Bueno, y ahora los dejo con el tráiler de la obra. ¡Está buenísimo! ¡No te lo pierdas!